Toda la actividad nuestra es voluntaria, ninguno cobra sueldo, así que el único aporte que tenemos es el aporte a veces de la provincia, a veces de la nación y del Estado municipal, ¿no? Germán. Y más que nada la mano de obra la ponemos nosotros con el mantenimiento de las unidades y con el mantenimiento del cuartel, ¿no? Los está escuchando desde el piso Adrián, Milva también está con él y van a seguir haciéndole algunas preguntas. Marcos, vos tenés el retorno en este momento. Sí, Marcos, gracias por atendernos. Hay una palabra que es clave, ¿no? Que acaba de decir tu colega, lo hacen a voluntad este trabajo. ¿A ustedes realmente los sorprende que los hayan atacado por una supuesta y muy entre comillas demora en la acción sobre el incendio? ¿Realmente los sorprendió o viene una relación ciertamente tirante con el vecindario allí? Hola, ¿qué tal? Buen día. Y sorprende y no, porque bueno, hay ciertos lugares acá donde ciertos barrios que por ahí el arribo para nosotros se torna difícil a veces. Pero no es el primer hecho que tenemos. Ya a principio de año que fue, tuvimos otro donde nos rompieron otro móvil más. O sea, de que son ciertas zonas. Y la verdad claro. Que sí, igual por ahí un insulto lo puedes recibir, pero ya llegar a este extremo, la verdad que se cruzó un límite importante. Marcos, muy cortita, por favor. Las roturas a la unidad móvil, ¿dejó fuera de operaciones al camión o pueden seguir trabajando ustedes? No, sí, podemos seguir trabajando. Por ahí se sacó de servicio algunas herramientas auxiliares, pero sí, el camión está en servicio. Bien. Marcos, muchas gracias. Germán, agredir a una unidad de bomberos... No, gracias a ustedes. Y a los bomberos mismos es como agredir una ambulancia, ¿no? En un caso de emergencia. Hay límites, hay cosas que no se tocan, hay cosas que no se negocian. Porque además después hay que reconstruir esto. Miren las piedras que le tiraron. Una cuestión insólita. Ya seguimos con el tema. Sí, sin dudas.